Muy bien, a full. Estamos desde fines de noviembre, así que muy bien. Estamos bailando y preparándonos físicamente, así que contentas las chicas, van muy bien y van progresando mucho de lo que fuimos el año pasado. Sí. Van progresando mucho. Bueno, me decías que el repertorio Está bueno. está bueno, Sí, está ¿eh? bueno y hay sorpresas. Sí. Sí, está bueno. Hay una mezcla de música que, por supuesto, tienen base de samba, samba enredo, marcha, pero van a estar muy buenos y hay un par de sorpresas por ahí. Bueno, el repertorio tiene que ser contagiante, ¿no? La agrupación Claro, musical tiene que ir directo ahí al sí. corazón, como se dice, Sí, ¿no? por supuesto. Aparte de eso, se busca la mayoría de las veces de que el repertorio tenga músicas que estén de moda o que sean más escuchadas y eso, así que se tuvo en cuenta todo eso. Bueno, la verdad que está bueno. ¿Cuántas chicas en Zambanda, más o Y menos? hay 30, 30 son en 30. grupo y después es la pareja de portabanderas, está el portaestandarte y las tres solistas y la bastonera. Bueno, ¿y vos? Yo voy de apertura de la agrupación, represento al aire, Al aire. están, sí, porque representamos los pilares de la vida, entonces, Sí. bueno. Tan mezcladito eso y voy de apertura. Bueno, la verdad, imagino, lindo, lindo lugar ese, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que es, la otra vez decía, es grave la situación porque la verdad es la primera vez que me toca abrir un ya sea para mí sigue siendo una comparsa, es una agrupación, pero es muy importante el lugar, así que grave la situación que me toca este año. Bueno, ¿y cómo Sí. venís con el traje? Bien, ¿Eh? bien, la verdad que bien. Este año no estaba acostumbrada a hacer muchas cosas que ahora las incorporé, así que muy bien, aprendí muchísimo Sí. con ellos aprendí muchísimo, la verdad que de cero aprendí todo, así que Sí. sí, porque nosotros hacíamos lo justo y necesario para armar los trajes y ahora aprendimos muchas cosas, Ahora armar tenés que involucrarte un poco mucho, más. sí, demasiado. Bueno, Sí. y Zambanda es una agrupación que, bueno, se caracteriza por la fineza, por los detalles, por el lujo, Sí. desde los diseños hasta el acabado, el terminado de los trajes, ¿no? Claro, sí. La verdad que siendo una agrupación hay mucho lujo. Hay mucho lujo y no solamente en los solistas, sino también en lo que tenga que ver con los grupos. Son muy detallistas y está muy bueno. Está muy bueno. A mí lo que me sorprende son los colores, porque en otro lugar no tenían tanta variedad de colores o tan llamativos los colores. Que se va cambiando eso, así que viene re bien. Bueno, Viene muy bien. con los ensayos, todos los días, Sí, ¿no? todos los días de lunes a sábado, De lunes a desde las sábado. 8, 8 y media, por ahí arrancamos. Hay veces que se arranca más tarde porque las chicas se juntan y se ponen de acuerdo, a ver, ven cómo armo el cabuchón, acá me faltó esto, con Claro. coordinadores y eso, así que por ahí comenzamos más tarde, pero siempre hasta un cierto horario. En la escuela Ilia, En la escuela de Ilia, sí, en Laguna Seca. en Laguna Seca. También está la escuela de samba ahí con nosotros, así que hacemos de todo, De bailamos un todo. rato el repertorio, después bailamos en la escuela de samba y así. Bueno, está Más bueno eso, mezcladito. ¿no? El de los ensayos y estar todos Claro, allí sí. Es participando, divertido, aparte de eso, se conocen entre ellos y van viendo la gente que hay dentro de la agrupación y se van conociendo, así que es muy bueno. Bueno, es importante, al no ser tan numerosos por allí, que el grupo se lleve bien, ¿no? Claro, Que sí. no. La verdad que se llevan bien. La chica es un grupo muy cálido, son buenísimas y tratan de ayudarte siempre. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un WhatsApp de las chicas de Sí. Zambanda Y están y las hoy, 24 horas online ahí a full, sí, ¿eh? a full. Fulana, ¿dónde encontraste la piedra jade? Porque no encuentro yo, ¿dónde puedo Claro. comprar? Y así arrancamos, están todas. Bueno, y yo también arranqué hoy a preguntar y empezaron a, no, acá es más barato, allá es más, y así. Así que Bueno, estamos re bien. un saludo a Caro, no aflojes, sos una fenómena, y saludos a mamá Gladys y a Cristian, abrazo de Isidro, el Mi Araveracero, vida. ¿eh? Un beso grande a Isidro. Bueno, el carnaval correntino es lo mejor que hay, por eso mañana de una presente en los carnavales barriales, quiero participar por las entradas, Jessy 687, arriba Aravera, Lucas Lem.